Pues estoy muy contento de estar aquí con todos vosotros, sobre todo porque me parece que es un momento importante, convocado por el Papa Francisco para esta fase de todas las diócesis del mundo sinodal, este caminar juntos con alegría, y tenemos aquí pues a los pioneros de aquel precioso sínodo, en el cual yo empecé, pero luego ya me mandó don Marcelo a estudiar a Roma, pero recuerdo que le seguí siempre con muchísimo interés, hace ya más de 30 años, y que realmente ha supuesto para toda la archidiócesis de Toledo pues una renovación, sin lugar a dudas, y un deseo de poner en la práctica y en la vida lo que fue el Concilio Vaticano II, que en el fondo pues es lo que significa siempre un sínodo, caminar juntos pues para evangelizar y para llevar a la gente a Jesucristo, que es sobre todo el gran tesoro de la Iglesia. Así que yo no tengo más que pues pasar la palabra, que cada uno de vosotros se presente y que nos diga un poco cuál fue su visión, vosotros que participasteis tan directamente en este sínodo diocesano. Puedo decir pues, que el sínodo supuso en mi vida personal y en mi vida como sacerdote pues una rica experiencia de fe, de comunión y de también caminar juntos, como ahora estamos recalcando muchísimo, por tanto, de sinodalidad. Fue un impulsar la diócesis por esos caminos que el cardenal don Marcelo nos había indicado a la comisión, que estamos aquí, pues muchos de sus miembros, a la comisión preparatoria formada por 21 personas, sacerdotes, religiosas, laicos, han muerto ya bastantes de aquellos, y quisimos pues dar sentido y que tuviese un cumplimiento con los medios que teníamos a nuestra disposición, el objetivo primordial de renovación que decía mucho de la Iglesia diocesana, el actualizarla, el vivir de acuerdo en la diócesis con la doctrina del Concilio Vaticano II, y ahí empezamos a trabajar. Ahí estuvimos pues 3 años de preparación presinodal y luego 2 años de realización canónica, ya con los miembros que señala el código. Ambas etapas fueron muy ricas, ¿no? La de preparación como la de realización propiamente dicha. Traté de dar de mí lo que pude, y bueno, pues ahí está, una parte de la historia de mi vida que puedo decir que me hizo ser más y mejor, un poco mejor, yo creo, sacerdote, y así pues se hace la historia de salvación de cada uno, con lo que los obispos nos van encomendando. Verdaderamente, como sugiere ahora don Jesús, la ocasión del sínodo fue una de las ocasiones importantes para la diócesis, porque el sínodo se celebró después de 3 o 4 años de preparación, donde íbamos estudiando temas, donde íbamos elevando propuestas, donde veíamos verdaderamente que la iniciativa de unos y otros salía adelante, porque entonces no teníamos un catecismo, entonces no teníamos ningún documento base, y entonces fue precisamente un padre jesuita el que nos dio una especie de temas que íbamos estudiando. Yo estuve en la comisión litúrgica y verdaderamente trabajamos y al final pues nos quedamos un montón de tiempo incluso machacando el estilo para que fuera más comprensible, para que verdaderamente aquello no fuera simplemente una idea, sino un camino. Un camino que estábamos andando toda la diócesis y con mucha alegría, porque me tocó alguna vez pues organizarlo un poco, las etapas finales de cada curso, donde en grandes polideportivos, que no cabía un alfiler, pues tratábamos un poco de hacer un día de la diócesis, en el sentido desde el canto hasta las palabras del arzobispo, entonces el señor cardenal, en fin, la gente salía enfervorizada y viendo que lo que él había pensado quedaba transcrito en el sínodo, porque verdaderamente pues fue un tiempo de iluminación del espíritu, y de espíritu que iluminaba y que también se lanzaba. En mi caso fue la intervención de un laico que en aquella ocasión, viéndolo desde ahora, reconozco que fue para mí de un enriquecimiento enorme. En primer lugar, por el contacto de gigantes, Cardenal Marcelo,
para empezar, siguiendo por don Antonio Sáez Pardo, y luego gigantes en entrega, en trabajo, en preparación, como eran algunos de los que hay ahora mismo aquí presentes. Otros ya se han ido con el Padre Dios. Y de aquel tiempo también recuerdo como riqueza grande, hablaba antes Miguel de los cuadernillos y demás de formación, el material que se hizo para trabajar en los grupos y otros materiales como para profundizar más, a mí me sirvieron mucho para tener una idea pues mejor, mayor, en muchos aspectos de la Iglesia, que como dicen, no teníamos todavía el catecismo que tenemos ahora, y por tanto nos venía muy bien para aclarar muchas cosas. No se me olvida nunca, por ejemplo, lo de la figura de la realeza de Cristo, pero que es como David, el rey pastor, el rey que sirve. A mí eso se me quedó grabado como diciendo, fíjate que tenemos este concepto de reyes en otro sentido, pero el concepto en la Iglesia es el que quiera reinar, que se dedique a servir. Formé parte de la comisión preparatoria del sínodo, en la comisión permanente también, y después en la fase preparatoria, en la fase luego sinodal propiamente dicho, estuve con don Marcelino de presidente de la comisión dedicada a la vida caritativa y social de la Iglesia, de secretario. ¿Y qué recuerdo de aquella época? Pues para mí fue una experiencia muy importante, sobre todo la fase preparatoria, aunque la otra también, porque en la comisión ejecutiva o permanente pues teníamos unas exigencias muy importantes de cara a la creatividad, a preparar los temas, teníamos que hacer temas casi semanales, y eso pues representó y repercutió mucho en mi propia formación. Pues eso lo recuerdo bastante, con mucha alegría, porque fue un momento, una experiencia, un kairos importante en mi vida de fe, en todas las tareas, en la tarea pastoral, en la dedicación en el apostolado seglar y en mi crecimiento personal de fe. Bueno, pues yo creo que participé en el sínodo como uno de los miembros más jóvenes, si no el más joven, de la comisión presinodal. En ese momento estábamos en la pastoral juvenil, con don Francisco Consiliario, de aquella coordinadora, primero, ¿vale? Hace tantos años. Y yo puedo decir que crecí con el sínodo, me casé con el sínodo, tuve hijos con el sínodo, de tal manera que para mí fue una experiencia muy intensa de Iglesia. Y sobre todo, creo que fuimos pioneros en lo que ahora en la Iglesia está tan asumido, que es la presencia de los seglares y los jóvenes en la vida diocesana, en la vida parroquial y en la vida de la Iglesia en general. Cuando teníamos que preparar aquellos temas, discutirlos, ver que, como decíais antes, aquilatar la redacción final, los laicos tuvimos una participación muy activa. Los más jovencitos, pues posiblemente, a lo mejor, aprendiendo muchísimo, que era lo que nos tocaba en ese momento, pero también con la presencia de ese sector tan importante, la juventud, que ya en la época de Juan Pablo II lo fomentaba tantísimo, y que don Marcelo siempre nos apoyó con muchas ganas, y sobre todo con mucha ilusión. Por eso digo que para mí pues, es un momento de dar gracias a Dios por estos tantos años de sínodo en la Iglesia de Toledo, y es un momento de mirar para atrás con esperanza de lo que supone enfrentarse al sínodo que nos convoca el Papa, a esa fase de diocesana y luego la fase de la Iglesia en general. Mi experiencia es, como decía Paco, muy similar a la de Paco, también formaba parte de la que se llamaba Coordinadora Católica de la Juventud de Toledo, Cocajuto, que decía uno, ¿no? Bueno, pues ahí estamos. Si era el más joven, yo creo que sería, por poquitos meses, el segundo más joven. Y para mí, ¿qué supuso? Pues una gran experiencia de Iglesia en la práctica, de colaborar. Ahora que se habla tanto del sínodo, nosotros tuvimos la suerte de descubrir lo que era el sínodo, lo que era caminar juntos, caminar con otras personas, con otras realidades, el confrontar argumentos, ideas. Para mí, primero, una gran experiencia de Iglesia, luego, pues una gran formación que adquirimos ahí, pues porque, como decía Luciano, también fueron muchos temas que a la fuerza pues teníamos que ir asimilando, y para nosotros fue un gran aprendizaje. Y también, por último, pues una gran maduración personal que supuso para nosotros. Ahora pues vemos a nuestros hijos y los vemos mucho más,
inmaduros, a lo mejor. A mí personalmente yo creo que me sirvió mucho pues para dar un empujón también a esa maduración que por los años vas consiguiendo. Y con vistas a la gente que vaya a participar en este proceso que se ha convocado, pues que lo tomen con mucha ilusión, que no tengan la tentación de decir, bueno, pues es que ya hubo un sínodo no hace 3 siglos, sino hace 30 años, pues entonces las cosas no han cambiado, sigue igual. Hay que tener ganas, hay que tener confianza y hay que estar dispuestos, pues bueno, pues a prestar la colaboración que se pueda y no caer, insisto, en esa tentación tan perjudicial que decir, ah, es que esto no va a servir para nada. Bueno, pues te va a servir a ti personalmente en primer lugar y luego seguramente para el reino de Dios y para la Iglesia. Pues para mí también fue una gran sorpresa, una gran riqueza, pero sobre todo sorpresa. Yo como hija de la caridad, soy Sor Castillo, como hija de la caridad, pues entonces estaba en el psiquiátrico, estaba con aquellos enfermos y yo dedicada totalmente a ello, porque yo siempre pienso que una hija de la caridad, por ejemplo, de colegio, de otro sitio, pues hubiera sido quizá más rico en el sentido de que tiene más experiencia de estar con la gente, con los jóvenes y tal. Y yo siempre estuve en el hospital, hospital y psiquiátrico, pero bueno, para mí fue una riqueza y la verdad que también pues pude aportar algo de mi vida dentro de los pobres. Y de poder, sobre todo, tenía una idea del sínodo y era que teníamos que salir a los caminos, así se lo dije a don Marcelo, salir a los caminos a buscar a los pobres, a buscar a los alejados, como nos dice el Evangelio, a los cojos, a todos estos que no oyen hablar del Señor. Y yo creo que si no salimos nosotros, si no salimos a buscarlo, a lo mejor ellos no vienen. Entonces mi vocación siempre ha sido esa, continúa siendo así y para mí el sínodo fue muy rico porque salimos, fuimos a los pueblos, íbamos también a motivar en los pueblos, a explicar, a comunicar toda aquella riqueza que íbamos a tener con el sínodo y participé en ello y me hizo mucho bien y me enriquecé muchísimo. Pero me gustaría que también este sínodo, pues eso, no nos olvidáramos de los alejados. Los alejados, que cuando ellos oyen, cuando se le habla de Cristo, ellos saben recibir y se le da la riqueza, lo mejor que tenemos, ¿verdad?, que es Jesucristo, pero no lo podemos guardar, tenemos que darlo, tenemos que manifestarlo y hay que buscar a los pobres. Soy Daniel y fui el secretario del sínodo, tanto en la comisión preparatoria como en la comisión permanente, como luego ya cuando se celebró el sínodo. Mi recuerdo del sínodo es enormemente positivo, no solo por el trabajo que yo realizase y el contacto que tuve con otra gente, sino por lo que fue, para lo que supuso para toda la gente. Y fue para mí como un vivir, pero vivencialmente, existencialmente, eso de ser iglesia en comunión y en misión, y ese hacer camino sinodal, un estilo de vida. El sínodo fue, ante todo y sobre todo, estilo de vida, que caló en mucha gente y en mí, digo que fue el primero en el que cayó esa forma de hacer, y le doy mil gracias al Señor por esos dones. Sor Castillo ahora hablaba de los alejados. En el sínodo hay un documento muy bonito, que se leyó el día de la clausura, que es el mensaje. Y ese mensaje va no solamente dedicado a los que estamos dentro, sino también a los que están fuera. No se olvidó nunca a los que estaban fuera, aunque se tuviese el trabajo fundamentalmente con los que estaban dentro, pero siempre tenía una actitud misionera. Una de las ideas claves del sínodo es que tenía que ser evangelizador. Y eso es lo que se quiso, lo que a mí me gustaría también que se pudiese hacer ahora. Y como decía Jesús Manuel, animar a la gente, que aunque este sínodo que se tuvo esa riqueza y después, por lo que fuera, se cortó en la aplicación más directamente de él, pues nos anime a todos, y aunque se pusieron muchas cosas en práctica,
pero que nos anime a todos y a no tirar la toalla nunca. El recuerdo del sínodo siempre deja impactos especiales y, como era, algo muy vivido por nosotros y deseosos. Al decir nosotros, me refiero al conjunto diocesano, porque don Marcelo, si os acordáis, siempre influía mucho que esto es historia, que estamos haciendo historia, que el reino de Dios tiene una historia. Me acuerdo que la palabra historia se metía pues en lo profundo de mi ser, y son 3 años que se vivieron pues francamente ilusionados, abriendo caminos nuevos. Creo que se abrieron bastantes caminos. Que hubiéramos querido abrir más caminos, pues también sin duda que en las reuniones se veían caminos, pero quizá con nublados, y que la historia nos estaba enseñando que si el concepto Petros, piedra, cimiento, era muy importante en aquel momento. Me acuerdo que decía don Marcelo, y estamos haciendo historia, con el ímpetu que él quería hacerlo. Creo que me implicó mucho en aquel año que yo celebraba mis bodas de plata sacerdotales, estaba de cura en la guardia. Y realmente pues, fueron momentos muy bonitos. Quedo, ¿no?, con varias de las cosas que habéis ido sugiriendo, ¿no?, a lo largo de vuestras intervenciones, ¿no? Lo primero, lo que decía don Marcelino, que estábamos haciendo historia, ¿no?, y de hecho, pues sin duda, ¿no?, este sínodo forma parte de nuestra historia, de la historia de nuestra diócesis, pero es una gozada el escuchar, ¿no?, la alegría, la ilusión, el entusiasmo con que lo vivisteis, cómo fuisteis capaces de motivar a toda la diócesis, a poner a toda la diócesis en ese estado de trabajo, con esos más de 1.400 grupos que trabajaron en las parroquias. Y bueno, pues ahora nos toca a nosotros recoger el testigo, ¿no?, y empezar a trabajar en la preparación de este nuevo sínodo diocesano, de este 26 sínodo diocesano, convocado por nuestro arzobispo don Francisco para el año 2024. Y esperamos pues, poder hacerlo con la misma ilusión, con el mismo entusiasmo, con las mismas ganas, con la misma energía con que lo hicisteis vosotros, con ese deseo de caminar juntos. Y pues, lo que queremos hoy, sobre todo en este pequeño homenaje, ¿no?, pues daros las gracias por todo ese trabajo, recoger vuestro testigo y ponernos también pues, manos a la obra en este camino de preparación, en este momento tan bonito que estamos viviendo a nivel de Iglesia Universal, con este periodo de sínodo convocado por el Papa, a nivel de Iglesia Española, recogiendo todos los trabajos de lo que fue el Congreso de Laicos, y a nivel nuestro de Iglesia en Toledo, con este camino de preparación a nuestro sínodo.